gentlemen i bring you banquet food oh! i'll come back for the dishes snap the lock sash to double-cross that russian waiter but we can't fire the actor we've got he's been rehearsing seven weeks now without pay you mean you promised him the part just to get a meal out of him no that's not quite true when i made that offer i was prepared to go through with it but uh, now that i've eaten i see things in a little different light millas que penagatik, Andoni a Sasha. Cuando me dijeron código abierto, a mí lo primero que se me ocurrió fue esta, esta comida de los hermanos Marx. ¿no? Se, creo que lo tiene todo: tiene competición, deporte, gula, voracidad, hambre, picaresca. También tiene algo importante que es haber trabajado antes de comer, ¿no? aunque solo sea en este caso haber trabajado para engañar al camarero ruso para que sustraiga accidentalmente una bandeja que en realidad no les corresponde y no pueden pagar. Antes de esta secuencia había otra en la que Harpo Marx trae consigo un pavo vivo y bueno, intentan, intentan cocinarlo, pero claro, acaba escapándose por la ventana básicamente. Y cuando sale por la ventana, Groucho Marx dice aquello de: Bueno, de todas formas, tampoco teníamos cubiertos. Este es el tipo de comensal con el que me identifico. Eh, voraz se parece curiosamente a veraz. Y es algo que también me gustaría reivindicar. Aquí tenemos a depredadores delante de una una serie de bandejas, no tenemos que olvidar de que, a pesar de ser depredadores, podemos serlo con humor. Depredadores con humor. Unos depredadores veraces. Como diríamos en euskera, depredadorea veraz. Bueno, este es un chiste solo para los locales. Uno de mis primeros recuerdos como comensal lúdico, por así llamarlo, un poco alejado del mero automatismo funcional, del imperativo biológico de comer para sobrevi sobrevivir, es la fascinación con que veía a mis padres pelar y cortar la fruta. Vaya por delante que, a la hora de descodificar no, de, del código abierto, yo he decidido que el código abierto, como siempre se suele decir, que la, es la patria de uno es la infancia, pues he decidido tratar de descodificar la infancia. Vaya eso por delante. Digo, el modo de pelar la fruta de mis padres. Especialmente en el, el modo en que mondaban las naranjas, hasta dejarlas en una única tira redondeada. Algo que muchos años después sigo relacionando con el vaciamiento de la esfera, con el vacío oteiciano o incluso con la espiral del ADN, si me apuran. Cada vez que mi padre pelaba una naranja, deseaba íntimamente que lo consiguiese, que sí, que acabase de pelarla entera y de una sola pieza, sin que la mondadura se viese truncada en ningún momento. Era una misión, un ritual, un ritual de suspense y una demostración de destreza. ¿Conseguirá el héroe pelar la naranja de una sola pieza? Permanezcan atentos a sus receptores. Fue quizá una de las primeras ocasiones en las que fui consciente del gozo estético de lo inútil. ¿Qué cambia? ¿Que la peladura caiga en una pieza o no? Nada. Los gajos siguen siendo los mismos. Pero aquella peladura en forma de espiral o de rampa de parking de muchos pisos o de tobogán naranja de parque acuático me resultaba fascinante en aquellos 80 en los que tampoco había tanto color como ahora. También intentaba, una vez comidos los gajos, tomar entre las manos la peladura entera y tratar de volver a... Reconfigurar, formar la esfera ya sin gajos. ¿no? Tratando de hacer coincidir la parte blanca, la parte de la pulpa otra vez. ¿no? Pegarla sin pegamento. Pulpa, pulpa cortada en continuidad. Tratar de que coincidiese con el corte circular del cuchillo. Reconstruir una naranja, en fin, que ya no era. Una naranja hueca de mentira. Una ficción de naranja. Un dulce engaño. Y así hasta hoy. Aquella naranja me llevó a Mugaritz muchos años después. Las peladuras se dejaban después a secar en el balcón y se ponían muy duras y se guardaban en tarros como las pieles de las serpientes de cascabel que aparecían en las películas de vaqueros, que eran mis favoritas. Y después sí se podían romper, ya no importaba que estuviesen solo de una pieza, porque se utilizaban para infusiones. Remedios caseros para no ponerte nervioso en los exámenes, amapola con naranja y miel, infalible, según mi padre. Generalmente aprobaba todo. Con la peladura de la naranja desecada, con su proceso de oxidación y de podredumbre, fui también consciente de la degeneración de la materia y del reciclaje, una palabra que tampoco se utilizaba tanto en aquellos primeros 80. Postdata con mandarinas. Después llega al niño el desconcierto de las mandarinas. En el fondo unas naranjas de más pequeña escala, dice el niño, me estáis engañando. Pero estas se podían pelar con las manos. Y ahí dentro el olor, el aroma perdurable, la funcionalidad de la uña, el tic de olerse las yemas de los dedos como parte de un menú pretérito o en diferido. Algo que perdura, como decirlo, como una vibración comestible. Una vibración duradera, el eco de un Big Bang, la pretensión de todo artista es provocar ese Big Bang. Y quien diga lo contrario miente. Provocar una vibración duradera, como la mandarina en las uñas. Pero con mucho estéticamente hablando, mi fruta preferida era la pera. Y ahora explicaré por qué. En este caso la magia no estaba tanto en la peladura, sino la peladura de una pera quiere decir que no tiene glamour como la peladura de una naranja que tiene otro prestigio. Una vez pelada la pera, y ahí estaba el cuid de la cuestión, mi madre la cortaba en trozos que a diferencia de los gajos de la naranja, aquellos más regulares y simétricos, eran en el caso de la pera pequeños prismas irregulares con forma de piedras, escolleras o rocas siendo mi preferido claro el trozo final la punta aquel trozo de pera unido al tallo que tenía también una forma totalmente diferente a, las de, a los demás fragmentos así lo imaginaba yo aquella última pieza era la tienda de campaña de los sioux así pues en este ejercicio de regresión poética que estoy haciendo hasta aquel comensal niño me atrevería a afirmar que mi precoz conciencia, Van La Letre del emplatado, de lo que es el emplatado, deriva de aquella pera partida en trozos y colocada en un plato por mi madre. El ritual era el siguiente. Colocaba el trozo del rabillo sobre su base hasta conformar esta tienda de campaña o el tipi de los indios y el resto de trozos los ponía alrededor, como si fuesen rocas o montañas del Far West. Me bastaba una pera cortada y dispuesta en un plato para imaginar allí un campamento indio, un decorado, un set de película de sábado por la tarde que quizá no me habían dejado ver. No había muñecos de plástico ni Playmobil alguno, no hacía falta. Los, los vaqueros estaban allí agazapados y sentía que a medida que me iba comiendo las rocas, la emboscada era cada vez más inevitable y los indios estaban cada vez más sometidos. Al cabo de un par de minutos, todas las montañas habían desaparecido y quedaba solamente aquella tienda de campaña solitaria en medio del plato, la del Rabillo. Me demoraba observándola, el gran jefe indio estaba rodeado y me sentía un goliath o un narrador omnisciente, que es lo mismo. Cuando agarraba aquella tienda de campaña india y me la llevaba a la boca, siempre que el ritual era, lo pedía, era el último trozo que comía. The End. Después, el séptimo de caballería, una tribu rival de los sius arrasaría la aldea y solamente quedaría el tallo, los rescoldos del fuego alrededor del cual la víspera habían contado los chamanes sus historias. Con nada desdeñable curiosidad se me ocurrió también un día comer aquel tallo, masticarlo, sentir entre mis dientes y mi lengua la transición del árbol que se hace fruto o del fruto que se emancipa de la rama. ¿El rabillo de la fruta es parte de la fruta o parte de la rama? No tengo ni idea, pero sigo masticando de cuando en cuando los tallos de manzanas y peras, evocando ramas astilladas, fuegos carbonizados en asentamientos indios abrir el código de la fruta para comer lo que se descarta. Esto también me lo enseñaron en Mugaritz. Uno de los mayores manjares de mi vida no lo probé en un restaurante, ni siquiera en casa, tampoco sentado en una mesa, sino en una serrería. Relativamente cerca de donde vivíamos había una serrería en la que se apilaban hasta hacer un montículo todos los días, considerables un montículo de considerables dimensiones, los restos de la madera que iban acumulando a lo largo del día eran descartes, tocones, trozos de madera a los que no iban a dar ya ningún uso y que al final del día quemaban. De vez en cuando íbamos allí con unas patatas que envolvíamos en papel de plata y el de enterrar y desenterrar aquellas patatas en aquella montaña, entre rescoldos, y volver a sacar después, ya negruzco y requemado, todo este invento de papel de plata envuelto, que envolvía la patata, aquello no tenía precio. Patata caliente, también entonces eh, averigüé el sentido de la, de la frase. Es sin duda uno de los mejores recuerdos de mi infancia, probablemente idealizado. Tramposo, pero ¿qué más da? Hoy resultaría probablemente imposible hacerlo porque la legislación europea impide que en la serrería se quemen los restos del día y por otra parte porque esta serrería está vallada y ya no permite la entrada. Por lo tanto, espacios que se ganan, espacios que se pierden, el espacio de la serrería como campo de juego y cocina improvisada fue clausurado. Hoy en día es un código cerrado. Otra de mis fijaciones de mi infancia, en este caso proviene del cómic, algunos lo recordarán, es la del pollo asado. El primer pollo asado, me refiero a un pollo asado entero, no un trozo, de mi vida yo creo que lo vi en un cómic de Carpanta. O mejor dicho, en la imaginación de este personaje, pues él rara vez conseguía llevárselo a la boca. Algunos recordarán a este personaje desarrapado y pobre de los últimos años del franquismo y los primeros de la transición, cuyo objetivo en la vida era ese: hacerse con un pollo asado. Entero, así, solo para él. Para mí, el pollo asado, tal como lo veía, y así lo identificaba yo, era el sumum de la felicidad. Aunque siempre le la negado al personaje, claro. El muslo de pollo era, para mí, otro fetiche. Y aquí ya entramos en terreno muy freudiano, pero bueno. Uno de los vectores gastronómicos que nos retortaban, creo yo, el muslo de pollo a las cavernas. Yo al muslo de pollo siempre lo identificaba con, con la copa con la copa de la, del mundial de fútbol. ¿no? O sea, pues el muslo del pollo es un fetiche muy parecido a una copa del mundo de fútbol. Hay algo primario ¿no? en roerlo, atávico en morderlo. Pero creo que este gesto nada recatado es algo irrenunciable que nuestra espiral de naranja de ADN no puede negar, entiendo yo. La civilización está muy bien, pero tampoco hay que pasarse. Hay que trabajar con las manos y también comer con las manos. Mantel. No hay mantel. El mantel es un telón y como tal, una mesa. Debería ser un bastidor desnudo, un backstage, el armazón de un teatro despojado de telón y de artificios. Si no te veo a los pies, no veo la mitad de tu performance, querido comensal. No eres para mí más que un busto parlante si no te veo de cintura para abajo. Se miente más fácil parapetado tras una mesa con mantel, intuyo. Por eso se presentan los telediarios de cintura para arriba, digo yo. El código abierto me lleva a desconfiar automáticamente de los manteles. Me gustaba más la mesa de la mañana. Paso a leer un fragmento especialmente dedicado al comensal adolescente y que curiosamente tiene que ver con algo que Héctor también ha dicho. Será por algo. Es un fragmento de una novela de Kari J. Kainen, un autor escandinavo que os recomiendo a todos, una novela que se titula Por partes. Algo muy gastronómico también. Una madre aconseja a su hijo adolescente: Peca, mi hijo. Peca es el nombre. Eh, peca, mi único hijo varón. Es una madre, pero tampoco dice que, voy a decir que. Peca, mi único hijo. No, no. Peca, mi único hijo varón. La última vez vi en tu cara que no habías tenido éxito en el mundo de las mujeres. Atiende a lo que te dice tu madre. No te vistas con pantalones que te sientan mal, es muy importante. De los zapatos de suela de caucho ya habíamos hablado anteriormente, así que déjalos a un lado de una vez. No sirvas alcohol a las mujeres, invítalas a comer. Una cena. Si ella come con ganas y sin inhibiciones, sabrás que en la cama también es juguetona y cariñosa. Es una verdad como un pino. Tu madre. Fin de la cita. Eh, libro y gastronomía. Hay mucho, mucho que mejorar ahí, entre la relación entre estos dos mundos. Una narración determinada demanda un alimento determinado. Prueben a leer, por ejemplo, los textos de Jack London, como Colmillo Blanco, relatos de frío extremo, de hielo, de nieve y pura supervivencia, y háganlo mientras beben leche helada y comen pan duro de dos semanas, por lo menos, sin encender la calefacción y en pleno enero. Sin duda, la lectura cobrará una dimensión diferente. Disfrutarán más porque sufrirán más. Lectura expandida, texto enriquecido. Por cierto, que hablando de leche y de lechero, sabéis que James Joyce nada menos decía escribir siempre con, una, con un batín de lechero, un batín blanco, porque así la luz que le entraba por la ventana se reflejaba en su camisa. E infundía luminosidad al texto en el que estaba trabajando. Verdadero, cierto, es bonito. ¿no? no me gustaría acabar esta intervención sin hablar de las comidas extremas, de los comensales extremos, algo más valientes y atrevidos que yo. Yo reconozco que nunca he practicado este tipo de, de gastronomía extrema, pero siempre me ha fascinado hipotéticamente. Uno de los comensales más extremos que recuerdo, eh, que también procede de la infancia, es aquel que eh, se apostó comerse una bicicleta eh, en un año. Esto es una historia que contaba mi padre como una historia cierta. ¿no? Entonces, eh, limaban, limaban todos y cada uno de los elementos de una bicicleta y cucharada a cucharada se los iba comiendo al cabo de un año. Nunca supe si la apuesta, quién ganó la apuesta, si es mito o realidad. Pero mito o realidad, pocos años después leí también un libro de Harry Cruz, Car, el coche, en la que esta apuesta era todavía más extrema, porque lo que se comía en este caso era un coche entero. ¿no? Una forma de, digo yo, código abierto, ¿no? tratar de buscar, de encontrar cuál es el código abierto de un coche. ¿no? Abrirlo, despiezarlo, ver las piezas limarlas e irte comiendo una a una. El último capítulo de Comensales Extremos es, por supuesto, el relativo a, al, al canibalismo, que es un apunte antropológico que me gustó mucho leer, que decía que los caníbales, al menos ciertas, ciertas tribus caníbales, no comían o intentaban no comer a la gente estúpida, solo se comían a los listos. Para eso hay que saber detectarlos. ¿no? En todo caso, claro, creían que la estupidez podría de alguna forma transmutar e eh, influirles, ¿no? porque como bien ha dicho Vi, han dicho, somos lo que comemos. Y si comemos, nos comemos a un estúpido, corremos el riesgo de convertirnos en estúpidos nosotros también. Así que si ustedes se ven en este brete, ya saben lo que tienen que hacer. Intentar hacerse los tontos eh, con, y confiar en que... En que quien se dispone a tomarse el almuerzo en ese momento sea, no sea lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que están mintiendo. Es mucho pedir. Finalmente, como postdata, traigo unos apuntes de que como, como comensal, ¿qué es lo que no me gusta como comensal? ¿Qué es lo que me da rabia? Eh, punto número uno, que los comensales de alrededor hablen en voz alta. No tal marge, margen, crear restaurantes en los que quienes no susuran al hablar son expulsados, decibelios, medidores de decibelios. O más radical aún, crear restaurantes en los que haya que hacerse entender con el lenguaje de los signos exclusivamente. Si quieres comer en mi restaurante, aprende un idioma, haz un esfuerzo. ¿no? Bueno, es una idea muy comercial. Esto, no sé si se habla mucho sobre esto, a mí no me gusta comer en mesas donde haya más de cinco personas, es mi límite. que si hay más de cinco personas me doy cuenta de que no soy yo, no soy capaz de hablar, no desarrollo todo mi potencial. Soy menos inteligente con más de cinco personas. Es cuestión de personalidad, ¿cuál es tu límite? ¿Lo habéis pensado? O sea, yo procuro no comer en mesas de más de cinco. Hay gente cuyo límite es uno, otros dos, tres. ¿Cuál es vuestro límite a desarrollar? Tampoco me gusta que me traten como a un niño, que me cuenten un spoiler del plato que me dispongo a probar. Esto es también a desarrollar y a desarrollar. No me gusta que quien me acompañe en la mesa saque una foto a una croqueta. Ya sé que estoy solo en esto. Pero el gesto de sacar una foto a un plato se parece demasiado, para mí, a un hombre esposado. las fotos antes había la gente se sacaba una foto en la vida bendita benditos tiempos aquellos una foto en la vida el día de la boda ya se sacaban fotos para recordar hoy se sacan fotos para triturar la realidad cada foto tritura borra inocula olvido pasa páginas es una forma de pasar páginas sin leer entiendo yo Esposas. Piensen en esposas cada vez que vayan a sacar una foto o una croqueta. No me gusta que la comida sea más importante que la conversación y las miradas. Que el plato rivalice conmigo y que reciba de mi acompañante más miradas que yo. Soy celoso por naturaleza. Lo siento. Por eso les confieso que en la escena que he puesto al principio yo me identifico con Groucho Marx. Es decir, el que al final acaba no comiéndose su parte. Como comensal, aunque imagino que es algo enraizado profundamente en nuestro instinto de supervivencia, tampoco me gusta en absoluto el hecho de recordar con más nitidez las veces en las que estuve a punto de morir envenenado que aquellas en las que disfruté de verdad de la comida. Y esto es algo muy frustrante. Sí, he disfrutado mucho de la comida. Pero la huella indeleble realmente me la han dejado un steak tartare totalmente pasado que me comí en la plaza de los Bosgos en París el 2002 y una intoxicación de ostras en la Feria del Libro de Göteborg en el 2015. Benditos los cocineros porque aspiran al placer perdurable y a la vibración positiva. Pero reconozc reconozcámoslo: el ser humano está más preparado para retener con mucho más detalle. El recuerdo del dolor. Nota final para el público más joven. Siempre habrá paternalistas que digan, ¡ay, estos jóvenes! Parecía que se iban a comer el mundo y míralos. Respuesta, el mundo no nos lo comimos porque sabía a rayos. Es que arriesgo.